Nexo Comunicación presenta Nexo Noticias. El diputado del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda, manifestó que el Ministerio Público debe ampliar las investigaciones hacia la gerente general del Banco Unión, Marce Villarroel, porque incumplió sus deberes. Habla el diputado Víctor Borda. Es que más allá de dar con los autores intelectuales y materiales de este hecho, el Ministerio Público tiene que ampliar la investigación contra la máxima autoridad del Banco, la Unión. Porque obviamente hay también delitos que se cometen por omisión o comisión. Es el caso del delito de incumplimiento de deberes. Cuando no te percatas de ciertos mecanismos de seguridad, más cuando estás manejando dinero del Estado, estás subsumiendo tu conducta al tipo penal de incumplimiento de deberes. Pero también en Bolivia existe una autoridad de regulación, ¿no? La ASBI, que regula fundamentalmente los mecanismos financieros. Entonces también tiene que ampliarse este mecanismo. Y al margen de ello, creo que tiene que haber un reglamento interno, ¿no?, que no sea contrario a la Constitución, pero que fundamentalmente haga un control de fiscalización para que los funcionarios, por lo menos de rango jerárquico de estas entidades financieras, puedan hacer declaraciones juradas trimestralmente y además que sus cuentas bancarias, ¿no?, se haga un seguimiento permanente. Nexo Noticias. El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Javier Zabaleta, informó que el ministro de Economía, Mario Guillén, y la directora de la ASBI, Lenny Valdivia, deberán rendir informe oral ante esa instancia por la sustracción de recursos por parte de un funcionario del Banco Unión. Habla el diputado Javier Zabaleta. Calculo que la próxima semana la comisión aprueba esas tres peticiones de informe oral y vamos a convocarla a la directora de la ASFI y también al Ministerio de Finanzas. Sí, hay tres peticiones de informe oral. ¿Oral? Las tres orales, así que vendría tanto la presidenta de la ASFI como el ministro de Finanzas a la comisión a absolver preguntas al respecto del escándalo del banco. ¿Perdón? ¿Se ha fijado ya fecha? No se ha fijado fecha, pero hay sesión el día martes en la comisión y ahí vamos a fijar fecha y ya aprobar las preguntas. Bueno, ya se han tomado ya varias decisiones al respecto, entre ellas alejar del cargo a varios funcionarios que han tenido que ver con esto. El Ministerio Público también ya ha detenido a más de 10 personas involucradas en esto, el proceso está en curso. Y la ASFI ha comprometido una intervención en cuanto a solicitar la información de por qué fueron tan laxas las medidas de control y de supervisión que tenía el Banco Unión. Entonces vamos a esperar los resultados de todo aquello, ¿no? Nexo Noticias. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que la descolonización fue una política que aportó de manera importante a la profundización de la democracia en los últimos 12 años. Habla la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño. En la cual se ha profundizado la democracia en nuestro país es que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que antes no existían para el Estado, gracias a este proceso de cambio, al liderazgo del presidente Evo Morales, eso se ha cambiado radicalmente en Bolivia. Hoy existen autonomías indígenas originario campesinas, hoy existen representantes tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional como en las asambleas departamentales directos elegidos por los pueblos indígenas. Existe una transversalización del tratamiento de las políticas públicas del Estado en relación a los pueblos indígenas en todos los ámbitos. Entonces, es otro país en relación a los derechos de los pueblos indígenas hoy que hace 12 años Bolivia. Es otra realidad, otro mundo, otro país. Y eso es profundizar la democracia. No es la democracia formal de hace 15 años en la cual se hablaba de pluricultural, pero en el fondo, en los espacios de toma de decisión, prácticamente los indígenas estaban fuera de los espacios de toma de decisión. Nexo Noticias. La diputada del MAS, Concepción Ortiz,
expresó su desacuerdo con los artículos que establecen sanciones en el nuevo Código del Sistema Penal para los productores o personas en general que cultiven coca en zonas no autorizadas. Habla la diputada del MAS, Concepción Ortiz. Son hermanos que producen la hoja de coca, cosa que no han sido tomados en cuenta en la nueva ley, pese que habíamos hecho notar todo lo que es la historial, lo que contábamos incluso con documentación, lo que es carnet biometrizado, pero lamentablemente no nos han tomado en cuenta. Entonces, este nuevo artículo que se aprueba en el Código del Procedimiento Penal automáticamente afecta a estos hermanos y no estamos de acuerdo. Por otro lado, también he pedido como diputada, nosotros somos de nación aymara, ¿no? Yo personalmente me considero de nación aymara y como nación aymara nosotros siempre hemos manejado nuestras costumbres, nuestros ritos, lo que la hoja de coca es para nosotros, lo que es, se maneja para la medicina incluso, ¿no? He pedido en el Código Procedimiento Penal se pueda tomar en cuenta lo que es para el autoconsumo, lo que es el picheo, no puedan ser penalizados. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Por eso vamos a pedir que en el Senado por lo menos se pueda tomar en cuenta lo que se pueda respetar para el picheo y para el autoconsumo. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cibal, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cibal alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cibal, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Nexo Noticias. La presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, aseguró que las personas que cultiven hoja de coca en zonas no autorizadas serán penadas con privación de libertad de 2 a 4 años y la sanción se agravará de 3 a 6 años si el cultivo se realiza en parques nacionales. Habla la presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero. Más allá de escuchar una opinión siempre política y con carga política, les invito a leer qué dice la ley 1008, que sigue todavía vigente hasta que aprobemos este código, qué dice la ley 1008 en cuanto a la sanción para los lugares donde se siembra coca en lugares no autorizados. La ley 1008 dice de 1 a 3 años, nosotros estamos colocando de 2 a 4. Entonces, por eso les invito, seamos serios, esta es una norma que va a regular la vida de todos y de todas, más allá de escuchar opiniones de gente que ni siquiera lee la norma, ni lee el proyecto que tiene hace más de 3 meses en su mesa. Me refiero a la colega diputada Millares, que incluso estaba pidiendo y reclamando que no se sancionaba la reincidencia en un artículo puntual cuando la reincidencia se la regula de manera estructural y para todas las infracciones que contiene el código y de manera muy, muy dura. La diputada Lourdes Millares aseguró que la oposición miente al país porque la norma es clara respecto a la producción y comercialización de la hoja de coca. Habla la diputada Lourdes Millares. La sanción está establecida de manera clara y acá el movimiento al socialismo tiene que no mentirle al país, tiene que reconocer de que quienes se dediquen a la plantación de hojas de coca en zonas no autorizadas, incluidos parques nacionales, van a tener una sanción de 2 a 4 años. Tiene más sanción la gente que comercialice la hoja de coca que la gente que planta la hoja de coca. No, hemos debatido eso. Y en realidad yo no soy representante de la ley 1008, que le quede claro a la diputada Susana Rivero. Sí, establecía sanciones menores la ley 1008, pero la sanción que se incrementa no es significativa si queremos hablar de una verdadera política de lucha contra el narcotráfico. Nexo Noticias.
El presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, diputado Javier Zabaleta, anunció que convocarán a exautoridades que participaron de este proceso y que tuvieron a su cargo la venta de varias empresas estatales. Habla el diputado Javier Zabaleta. Vamos a recibir posteriormente en audiencia informativa a diferentes personas que actuaron en ese proceso. Nos vamos a poner en una hora más, yo calculo, de acuerdo quiénes son esas personas que van a venir a la comisión, donde seguramente van a estar exministros y expresidentes, si los podemos ubicar para que vengan a la comisión, para la próxima semana. Y posteriormente a esas audiencias informativas vamos a entrar ya a conclusiones. Y la parte de conclusiones básicamente es establecer la cifra final del perjuicio económico que ha significado todo el proceso de enajenación. Una cifra que, como ustedes han visto, en el caso de Comibol simplemente es más de 2 mil millones de dólares y en el caso de YPFB es más de 6 mil millones de dólares. Entonces vamos a tener esa cifra final en las conclusiones. Y la segunda parte de las conclusiones es establecer ya las responsabilidades ante la justicia penal respecto a las irregularidades que se han cometido en todo este proceso. Y obviamente hay ahí involucrados expresidentes, por lo cual se tendrá que aplicar la ley de juicio a altas autoridades del Estado. Nexo Noticias. Con el fin de promover la riqueza cultural y turística de Bolivia y el desarrollo del deporte automotor, autoridades del Ministerio de Cultura sostuvieron este jueves una reunión con los competidores bolivianos que participarán en el Rally Dakar 2018, informó la ministra de Culturas, Bien Malanoca. Iniciamos la promoción del Dakar 2018 y lo iniciamos de una forma en la que nuestro patrimonio vivo, nuestros competidores bolivianos que representan a diferentes partes del país, como ser Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca y Cochabamba principalmente, pues sean reconocidos y promocionados a través de los medios de comunicación. Además, manifestar que el Dakar nos une, el Dakar nos integra, el Dakar nos promociona como país. Y en esa medida, pues lo que vamos a tratar a manera de detalle son estas cuatro etapas que se van a desarrollar en los tres días, más el día de descanso. Tendremos también los campamentos que se van a adecuar en La Paz el Alto 1, en Uyuni el segundo y en Tupiza el tercer campamento. Asimismo, anunciarles, y vamos a conversar con ellos a detalle, de la novedad de este año. Saben ya, y es de conocimiento público, que haremos una feria dakariana, que será precisamente en Sucre, el lanzamiento es oficial el próximo 6 de diciembre, porque vamos a promocionar 15 destinos turísticos de Bolivia que involucran a la ruta. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tusival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tusival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tusival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Come sano, haz ejercicio y no fumes. Cuida tu salud. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Nexo Noticias. La policía aprendió a un hombre de oficio peluquero de 53 años de edad, acusado de realizar toques impúdicos a su hija de 11 años, informó este jueves el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de La Paz, Teniente Coronel Johnny Vega. Ayer se ha tenido un caso de abuso sexual, es una menor de 11 años que era
su padre biológico le realizaba toques impúdicos. En la mañana, mientras estaba en su colegio, personal de alumnos de la escuela superior fueron a capacitar al colegio donde está la muchacha. La muchacha, una vez que concluye la capacitación, se acerca a una de las cabos y les refiere todo lo que le estaba sucediendo. La cabo acertadamente llama acá, personal del UPRI va al rescate de la menor, la remiten a la defensoría para que se haga una evaluación psicológica y ahí explica cómo el padre desde junio aproximadamente le estaba tocando a la menor mientras la madre, que era empleada doméstica, salía a trabajar. Ellos viven en Villa Salomé. El sujeto, Lorenzo L., ya se encuentra aprehendido y estamos esperando que ya se ha comunicado también al Ministerio Público y estamos esperando la imputación. ¿Qué edad tiene el sujeto que se dedica? 53 años, peluquero. No tiene antecedentes, según lo que hemos verificado. Nexo Noticias. La policía arrestó a 3 hombres acusados de intentar asaltar a una persona de 40 años de edad, informó este miércoles el jefe de plataforma de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Mayor Hernán Portugal. Y, bueno, esta madrugada, a las 5:30 de la mañana, personal de Repatrulla 110 conduce estas dependencias a 3 personas de sexo masculino, los mismos por el delito de robo negro de tentativa. Las circunstancias, según refiere la acción directa, es de que esta persona, el denunciante, de aproximadamente 40 años de edad, se encontraba recogiéndose a su domicilio por inmediaciones de la Pérez Velasco. Él se encontraba en estado de ebriedad. En ese interín se aproxima una persona y lo que vierte la víctima es de que le echa con gas pimienta en aerosol. Entonces él logra esquivar y aparecen otras 2 personas más y como no le ha llegado de pleno el gas, esta persona logra huir con sus pertenencias. Es así que a la altura de la Pérez Velasco se encontraban policías patrullando por el lugar. Este informa de lo sucedido, hacen un patrullaje y bueno, pues la víctima logra identificar a las 3 personas y estas 3 personas son conducidas a estas dependencias. Bueno, estos jóvenes tienen entre edad de 25 y 35 años. Nexo Noticias. Un hombre fue arrestado tras ser acusado de coaccionar y amenazar con publicar fotos íntimas de una dama de compañía, informó este miércoles el jefe de plataforma de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Mayor Hernán Portugal. Personal de Repatrulla 110 conduce a estas dependencias a una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad, el mismo por el delito de coacción y amenazas. Lo que refiere la acción directa es de que esta persona acudía con frecuencia a un centro de dama de compañías ubicado en la avenida Montes. Entonces es así que varias veces ya había tenido relaciones con una señorita y el día de ayer esta persona nuevamente ingresa al centro y le pide a la señorita realizar otros servicios. Entonces la dama de compañía se niega y esta persona le indica de que si no hace los servicios que él quiere, ya tiene las fotografías de ella, va a subir al Face y inmediatamente va a avisar a los padres de familia de la misma para indicarles a lo que se dedica. Inmediatamente ella con sus otras amigas lo arrestan, piden colaboración de Repatrulla 110 y esta persona es conducida a estas dependencias. Nexo Noticias. Un minibús protagonizó un hecho de tránsito en el cerro de Quilliquilli de la zona Villa Pavón de la ciudad de La Paz, dejando 2 personas heridas y daños materiales de consideración, informó este jueves el capitán Miguel Ángel Rocavado Velázquez, investigador del caso. Un hecho de tránsito, deslizamiento de vehículo, posterior encunetamiento, se registraron daños personales, acá la señora que vende salteñas con su hija menor de 1 año, no es de gravedad, pero han sido evacuados al hospital Arcoíris. Asimismo, se registraron daños materiales de consideración, la baranda acá de las gradas, la pared del domicilio, bueno, el vehículo mencionado, ¿no? Vamos a determinar la verdad histórica de los hechos con la declaración del propietario del vehículo. Como es deslizamiento de vehículo, no se encontraba el propietario, el conductor, en el interior. Como a las 8:20 de la mañana, yo estaba aquí parada junto a mi amiga, estábamos hablando, conversando, cuando vimos que el auto vino directo de allá, o sea, se metió.
no era el... Estaba en pendiente. El... Estaba en pendiente, estaba de bajada. Ya, ¿lo han estacionado para entrar? Estaba estacionado más allá, a media cuadra, digamos, de aquí a allá. Ya. Y no era la acera y la baranda, o sea, se venía contra el kiosco y si ve con cuidado, están cortando ahorita la cadena, la cadena que ha agarrado, porque el kiosco lo iba a mandar a media calle. Y estaba dentro del kiosco, estaba la salteñera y más allá el bebé. Esta fue una producción de Nexo Comunicación.